Defne. No me mires así, Defne. ¿Y cómo quiere que la mire, señora? Quiero terminar con todo este sufrimiento. Ya ha sido suficiente para todos. ¿Quiere que me olvide de lo que pasó y que todo vuelva a ser como antes? Estoy consciente de todos los problemas que te he causado. Y nunca quise que llegara a este punto. No podía imaginar que las cosas se complicarían tanto como lo hicieron. Ya no tenemos paz en esta casa. Todos se volvieron enemigos de todos. Y tú, hija, estuviste al borde de la muerte. Y ahora está dispuesta a asumir la responsabilidad. Así es. Y haré todo lo necesario para resolver esta situación. ¿Qué quiere decir? Fui yo la que empezó todo esto. Y yo lo terminaré. Suegra, ¿qué quiere decir? A que todo volverá a la normalidad. Así será. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Kerem? Anoche llegó muy tarde y se fue muy temprano a la empresa. Karaman, Kerem de verdad está mal. Se desilusionó mucho al saber que Leaf estaba gestando a tu bebé. Ya sabes lo que siente. Escucha, todo lo que pasó solo fue coincidencia. Supe que Leaf era la chica después del procedimiento. Si no, nunca hubiera aceptado esto. Karaman, explícale estas cosas a Kerem. Bueno, realmente no sé si querrá escucharte. Ni siquiera sé si se calmará después de hacerlo. Podrías habérselo dicho desde un comienzo. ¿Cómo iba a decírselo, Merjen? No podía contarle a nadie. Para Kerem, tú eres muy importante, Karaman. Siempre has sido como el padre que no tuvo. Por eso está muy desilusionado con todo esto. Siempre sospeché de Elif. Y mira, por supuesto que tenía razón. Pero no sabías que ella llevaba al bebé. No, por favor, ¿cómo iba a adivinar eso, Jakub? Nadie sería capaz de imaginar una cosa así. Tienes razón. A más sí que nos sorprendió. Y déjame decirte una cosa. Sé que aquí hay algo más que está escondido. Tengo un presentimiento. Eso es imposible, Shukran. Claro que sí. Tengo la impresión de que muchas cosas no fueron dichas. Dime, ¿qué tienes en mente? Lo primero que pienso es porque Elif está en casa de este tal Celal. Si ella lleva en su vientre al bebé que tanto anhelan, entonces ¿por qué se está quedando en casa de otra persona? Lo lógico sería que la cuidaran Defne y Karaman. No lo sé. Yo tampoco sé. ¿Eso es todo? Ay, yo... no lo sé. Jakub, es solo una corazonada. ¿A ti nada de esto te parece extraño? Sí, claro. ¿Y por qué crees que sea? Pienso que todo esto del vientre de alquiler es otro engaño. Karaman la dejó embarazada por medios naturales. Por eso Defne intentó suicidarse. Todo esto es una cortina de humo. Siempre es igual, ¿sabes? Una vez que empiezas a mentir, ya no puedes parar más. Tienes razón. Todos quienes empiezan a mentir, ya no pueden parar, ¿cierto? Yo abriré. ¿Qué hace aquí, señora Kimet? Elif, ¿podemos hablar un momento, querida? Deme su abrigo, por favor. No, hija, no tomará mucho tiempo. Adelante. Bienvenida, señora Kimet. Muchas gracias. Nazli, prepare café para la señora Kimet.
Se acabó el café, pero iré a comprar. Está bien. Por aquí, por favor. ¿Puedo dejar esto por aquí? Claro. Pase por aquí. Tome asiento, señora. Póngase cómoda. Gracias, querida. Tengo una decisión que comunicarte, Liv. ¿Qué decisión? Abortarás ese embarazo. Buenos días. Buenos días. Quiero dos copias de esto. Muy bien, Krem. Krem, ¿podemos hablar un momento? Tengo trabajo. Oye, espera, no te tomará tiempo. Pasemos a conversar un rato. Vamos, por favor. Ven. De verdad no entiendo por qué ustedes querrían hacer algo así, señora Kimet. Pensé que este bebé era muy importante para ustedes. Han pasado muchas cosas últimamente, hija. Todos en casa se enteraron de que Daphne en realidad no está embarazada. También supieron que tú eres nuestro vientre de alquiler. Sihan se enojó muchísimo. Se fue de la casa. Ya nadie puede tener paz en nuestra casa, querida. Además, hemos arruinado tu vida también. Has tenido que mentirle a tu madre, a tu hermana, y Dios sabe qué pasaría si ellas se enteraran. Sería muy difícil cuando tu madre salga libre. No podrías explicárselo. Esta decisión ha sido pensando en la felicidad de todos nosotros. Señora Kimet, yo no puedo hacer eso. No puedo. Hay que hacerlo, querida. Hay que hacerlo. Debes recordar que tenemos un acuerdo. No tienes derechos sobre ese bebé. Solo nosotros podemos decidir su destino. Y decidimos que si no hay bebé, será mejor para todos. Así que lo que te estoy diciendo se hará. ¿Y qué dijo Don Caraman? ¿Él tampoco quiere a este bebé? Así es. Ni Daphne ni Caraman quieren seguir con el embarazo. Para ellos era muy difícil decirte esto. Es por eso que me pidieron hacerme cargo de informarte. ¿Qué voy a entender? ¿Por qué te tengo que entender? Toda mi vida te he creído, he confiado en ti. ¿Y tú qué hiciste? Me engañaste, como si fuera un idiota. Krem, supe que era Elif demasiado tarde. Mi madre ya lo tenía arreglado. Yo no lo sabía. ¿Crees que si hubiera sabido, lo habría hecho? ¿Y por qué no me dijiste cuando lo supiste? Te conté que estaba enamorado de Liv, que estaba desesperado. Pero tú nunca me diste una razón para alejarme de ella. Solo dijiste que no era para mí, que ahora tenía que concentrarme en estudiar. Me cuesta creer en todo esto. Ni siquiera te avergüenzas al mentirme de esta manera. Kerem, ¿qué querías que hiciera? Liv llamando. ¿Tú crees que para mí fue fácil decir esto? No quería desilusionarte, ¿entiendes? Además, era un secreto, no podía contárselo a nadie. ¿Y qué hay de lo que dijo Elif? Que alguien de Hatay la había dejado embarazada. Tú la convenciste para que dijera eso, ¿cierto? Para que fuera una mentirosa igual que tú. ¡Krem, ya basta! Elif llamando. Escucha, Krem, no quise que fuera así. Pero así es. Tampoco tengo la culpa de lo que pasó. Eso no es cierto. Todo es tu culpa. Tú me engañaste. Estoy lista.
Perfecto. Entonces, vámonos. ¿A dónde vas? Querida, tengo algunos trámites que necesito hacer y Elif se ofreció a ayudarme. No hay nada de qué preocuparse. Yo volveré pronto. Llévanos al hospital Sahil. Rápido, muchacho. Elif, ¿a dónde vas? Todo se acabó. Ya no quieren al bebé. ¿Cómo? Iremos al hospital a hacerme un aborto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dice Caramán de esto? No lo sé. Don Caramán no contesta el teléfono. Ella dice que no lo quieren. Elif, rápido, hija. Sí que es extraño. ¿Te das cuenta de cuál es mi situación? El padre que pensaba muerto reaparece de la nada. Y antes que pueda reponerme, me entero de todas tus mentiras. Tranquilo, hijo, tranquilo. ¡No me toques! Kerem. Desde hoy no quiero verlos nunca más. Ni tú ni él tienen un lugar en mi vida. ¡Kerem! Bienvenido, don Celal. Gracias. Estaré en mi habitación. Está bien. Contesta el teléfono, Caramán. Contesta el teléfono. ¿Qué estará pasando? Kerem. Trata de ponerte en mi posición. Trata de entender. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo molestas? Mejor no te metas. Nada de eso. Ya acabaste con sus ilusiones. ¿No te das cuenta? Él estaba enamorado de Liv. Jacob, esto lo resolveremos entre Kerem y yo. A ti no te incumbe. ¿En serio? ¿Acaso eres su único tío? No tienes ningún derecho. Ninguno. ¿Y si yo estuviera en tu lugar? Me daría vergüenza mirarlo a la cara. Un mentiroso, eso eres. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Vamos adentro. Vamos, hija. Haremos lo mejor para todos nosotros. Hola, dime, Celal. Caramán, al fin, ¿dónde estabas, amigo? ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? ¿Acaso no sabes lo que está pasando? ¿De qué estás hablando, hombre? Vino la señora Kimet y le dijo a Elif que ya no querían al bebé. Luego se la llevó al hospital para hacerle un aborto. ¿De qué estás hablando, Celal? Tal como lo oyes, Caramán. Elif también te llamó. Ahora deben haber llegado al hospital. ¿A qué hospital? ¿Supiste cuál iban? Al hospital Sahil. De acuerdo, voy en camino.
señorita Liv. Pase por aquí, por favor. Ve, querida. Que Dios te proteja y te bendiga. Tome, póngase esto. El doctor estará con usted muy pronto. Ya estamos preparados para comenzar. Venga, recuéstese aquí. Usted puede irse, yo quiero quedarme sola. Escucha, siempre estaremos aquí cerca tuyo. Te ayudaré siempre en todo lo que necesites. Ay, no llores. ¿Sabes qué es lo mejor para todos? No olvides que siempre puedes contar conmigo. Que Dios te proteja y que tu vida esté colmada de bendiciones y alegrías. Ve tranquila y muchas gracias por todo.
Elif Dogan, ¿dónde está Elif Dogan? Un momento. La operación de la señorita Elif terminó, señor. Acaban de irse. Señor, ¿señor está bien? ¿Se acabó? No pude hacerlo. No fui capaz de matarlo. Antes estuve tan desesperado. Cuando Celal me llamó, mi vida se detuvo. En ese momento solo pensaba en algo. Que mi hijo debía vivir. Cuando en recepción me dijeron que todo había acabado, mi mundo se derrumbó. Ya no piense en eso, no pasó nada. El bebé está bien, no se preocupe. Gracias, Elif. Dios mío, te ruego que me perdones. Cometí un gran pecado, el más grande. Sé que mi conciencia no me dejará olvidarlo hasta el día en que me muera. Este dolor me acompañará siempre. Pero si no lo hubiera hecho, esta casa se hubiera venido abajo. Por eso, perdóname. Te ruego que me perdones. ¿Suegra? ¿Se siente bien? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está tan pálida? Estoy muy cansada, Defne. Suegra, ¿qué pasó? No entendí nada de lo que me dijo esta mañana. ¿Suegra está bien? Se acabó, querida. ¿Qué cosa? Este
tema del bebé que yo misma había comenzado. Para hacernos felices a todos. Para poder tener paz en esta casa. En fin. No salió en absoluto como pensé. Ya no tenemos paz. Caramán y tú se lo llevan peleando todo el tiempo y no son felices. Quisiste morir. Por eso pensé en terminar de una buena vez con todo esto, ya que fui yo la que lo comenzó. ¿Cómo así? Tu deseo se cumplió, querida. Ya no hay bebé. ¿Cómo que ya no hay bebé? ¿Cómo pasó eso? Llevé a Elif al hospital, donde le hicieron un aborto. Algo me detuvo, don Caramán, y no pude hacerlo. No pude matarlo. Sé que este es su bebé, pero algo como un instinto me impidió hacerlo. Pensé que había una vida creciendo en mi interior, que hay un corazón que está latiendo junto a mi propio corazón. Me alegro que no lo hicieras. Me alegro que hayas escuchado a tu instinto. La señora Quimet me dijo que usted había renunciado al bebé, que no quería tenerlo. Pero en realidad no le creí. ¿Cómo supiste eso? No lo sé. Bueno, solo es algo que siento. Al momento del aborto, escuché una voz interna. No lo hagas, no. Creo que eso fue lo que me detuvo. Además, puedo verlo en sus ojos, don Caramán. Usted quiere mucho a este bebé. Sé que está ansioso esperando a que nazca. Sí. Lo quiero con toda mi alma. Pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué es? La señora Quimet, lo que hizo. Todas las cosas que me dijo. ¿Cómo pudo hacer algo así? Pensé que el bebé también era importante para ella. El incidente de Daphne nos sacudió a todos. Creo que por eso mi mamá hizo esto. Quizás pensó que resolvería algo. No lo sé. ¿Y la señora Daphne? ¿Por qué ella no quiere a este bebé? Lo siento, me estoy entrometiendo en su vida. No es de mi incumbencia. No hablemos de eso ahora. No quiero que te lo cuestiones. Yo sí quiero a ese bebé. Yo sí quiero a mi hijo. ¿Ya lo conversó con él? Todavía no lo hago. Pero ya hablaremos. ¿Caramán no sabe nada del aborto, entonces? Aún no lo sabe. Se va a poner como loco. No teníamos otra salida. Estábamos siendo arrastrados hacia un abismo. Alguien tenía que hacer algo al respecto. Y lo hice. ¿Y qué pasó con Elif? ¿Qué va a pasar con Elif? No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿A qué se refiere? Le dije a Elif que se fuera. Ahora cada quien seguirá su camino. ¿Entonces está fuera de nuestras vidas? Exacto. Ella y Caramán ya no tienen nada en común en esta vida. Así que ahora puedes relajarte. Mucho viento entra antes que te enfríes. ¿Y usted? Yo tengo que ir a hablar con mi mamá. Me tiene que dar muy buenas explicaciones. ¿Iba a contarle que no me hice el aborto?
no le diré nada. Vamos adentro, no debes enfriarte. Cuídate mucho. No se preocupe. Voy a volver. Nos vemos más tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Mi suegra se encargó de todo, Emine. Lo hizo sin decirnos nada. Llevó a Elif al hospital a hacerse un aborto. ¿Y don Caramán qué dice al respecto? No lo sé. Aún nada. Creo que no se ha enterado. Seguro va a ponerse furioso. Ya no hay nada que hacer, Emine. Tanto Elif como el bebé están fuera de nuestras vidas. Y veo que eso te pone muy feliz. Por supuesto que estoy feliz. Esa mujer intentaba seducir a Caramán. Con ella fuera del camino, todo será como antes. Papá, podemos superar cualquier cosa siempre y cuando te quedes con nosotros. Ya lo verás. Todo estará bien de nuevo. Eso espero, hija. Eso espero. Tengo un anuncio importante que hacerles a todos. Sihan, por favor. Papá. El bebé de Defne y Caramán ¿Qué le pasó al bebé? Ya no está. ¿A qué te refieres con eso? A que yo hice que abortara. ¿Qué acabas de decir? ¡Papá! ¡No, Sihan! ¿Fuiste capaz de matar a un niño en el vientre? ¿Ah? ¿Quién te crees tú para hacer algo así? ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Sihan, por Dios! ¡Sal de aquí! ¡Sal de mi vista! ¡No quiero verte! ¡Largo de aquí! Papito, ¿estás bien, papá? Papá, vamos al hospital. No es necesario. No es necesario. Solo llévenme a mi habitación. Claro, papá, como digas. Ven. Arriba, papá. Venga, suegrito, necesita descansar. Vamos. Por aquí. ¿Qué sientes cuando me llamas hijo, mamá? Lo que podría sentir una madre. Caramán. Amor. Confianza. Orgullo. ¿Y yo no tenía ese derecho? ¿De amar a mi hijo? ¿De poder verlo crecer con orgullo? ¿Qué estás diciendo, hijo? ¡Claro que lo tenías! Sí, lo tenía. ¿Cómo fuiste capaz de matar a mi hijo sin siquiera preguntarme? No tienes piedad alguna. Ni siquiera con tu nieto. Hijo, yo lo hice porque tú no lo querías.
Tu matrimonio con Daphne estaba destruyéndose. Ella incluso intentó suicidarse. ¿Y me preguntaste algo, mamá? ¿Lo consultaste con el padre? Mamá, tú no eres nadie para decidir sobre la vida de mi hijo. Caramán. Estamos hablando de una vida. De mi hijo. Pero te sentiste con el derecho de terminarla. Así de simple. Hijo. No vuelvas a llamarme así. Ya no, señora. No solo mataste a mi hijo, sino que también a mí. No digas eso, Caramán. Ya no tiene un hijo llamado Caramán, señora. Lo siento mucho, Caramán. No supe nada hasta después. ¿Y qué hubieras hecho si hubieras sabido? No sé. Te hubiera dicho. ¿Estás segura? Ese comentario es muy hiriente, Caramán. Sé que estás triste. Pero estoy aquí a tu lado. Nos olvidaremos y empezaremos otra vez. Todo volverá a ser igual que antes. Necesito tomar un poco de aire. Todavía no entiendo cómo pudo pasar todo esto. Yo estoy tan confundida como tú. ¿Cómo mamá es capaz de hacer algo así? ¿Matar a un bebé? Mamá tiene una mente siniestra. Yo ya le tengo bastante miedo. Y papá está destruido. ¿Y qué más quieres? Fue apuñalado por la espalda, por quienes más confiaba. Su esposa y su hijo. Hermano. Jacob tiene razón, Meryem. Son ellos los que nos han engañado todo este tiempo. Y ahora ya no hay heredero. De verdad que no los entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Acaso no tienen conciencia? ¿No sienten aunque sea un poco de tristeza? Parece que estuvieran ciegos. En vez de juzgarlos, deberían ponerse un momento en su lugar. Tengan un poco de consideración. Piensen en Daphne. ¿No tiene derecho a ser madre, Shukran? ¿Y Caramán? ¿Es su culpa haber querido ser padre, Jacob? El motivo por el que están juzgándolos y culpándolos es su hijo. Y ahora, además de eso, mamá mató a ese niño. Un bebé inocente ha muerto. ¿Entienden? ¡Un bebé murió! ¡Piensen un momento en eso! ¡Un bebé murió! Suficiente, Meryem. También estamos tristes. Claro, Shukran. Así veo. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Cuento los días hasta que salga mamá. Hoy ya casi termina, así que quedan 5 días. 5 días para reunirnos con ella.
Eso espero. Estoy planeando contarle todo, incluyendo lo de mi cirugía. Dime, ¿te vendiste por dinero, ¿eh? ¿Deshonraste a tu familia, Elif? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Ahora eres el nuevo juguete de la familia Yorukan? Mamá, ¿de qué estás hablando? Preferiría haber muerto antes de saber en qué estabas metida. ¿Qué clase de madre fui? Lamento mucho no haber podido criarte como una mujer honorable. ¡Tú eres mi desgracia! Mamá, escucha, no es lo que tú crees. Te juro que aún soy una mujer decente, mamá. ¿Por qué estás diciendo eso? No me toques. No vuelvas a llamarte mi hija. No quiero nada contigo, ni con el dinero sucio que esa familia te dio. ¿Hermana? Hermana. Dime, cariño. ¿Qué te pasa que no me escuchas? Sí, te escucho. Estaba diciendo que ahora estoy bien. Como ya no hay nada de qué preocuparse, se lo contaré todo. Si es lo que quieres, cariño. Sí, se lo diré. No debemos tener secretos entre nosotras, ¿cierto? Voy a preparar el té. Mis queridas. Cuando te sale un 3, tienes que ponerlo en este lugar. ¿Entiendes? Falta poco, sea paciente. Ya muy pronto estará con sus hijas. Deje las lágrimas para la tristeza. No les dije a las muchachas que mañana es el juicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si algo sale mal y no puedo salir de este lugar? No quiero desilusionarlas. También le pedí al abogado que no les dijera nada. ¿Y qué hará si sale libre en el juicio? ¿Dónde irá sola, señora Zulén? Les daré una sorpresa. De todos modos, conozco la casa Yorukan. Si de hecho sale libre, ¿y va a darles esa sorpresa? Sus hijas se van a desmayar cuando la vean. Eso espero, Aise. Las extraño mucho a ambas.